Cada cierto tiempo se cuestiona a la televisión abierta chilena por su calidad y la programación que incluye en sus parrillas. Reality shows, programas de farándula y producciones dirigidas a niños y jóvenes sin trasfondo alguno dominan en un medio que a la vez se rige estrictamente por el mercado. Actores ligados a la televisión y también al cine y al teatro sienten que esta situación es solo un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Es bastante deficiente lo que pasa hoy día con la televisión en Chile y es muy reflejo también de lo que está pasando en nuestro país en todo nivel, digamos, organizacionalmente, socialmente, económicamente, como que son reflejos, ¿eh? Creo que es el mal de este siglo, lo material, lo comercial, el lucro. O sea, mira lo que pasó con el cambio de nuestra educación en el país. Todo se anduvo metalizando un poco, no solo en Chile, en el mundo entero. En la televisión se da, no sé, por el conflicto en que está metido el país en general. Y eso es interesante, ¿cachai? El lucro, cuál es el objetivo de la televisión, cuál es la relación de la televisión con el ciudadano, el lucro en educación, cuál es la relación de la educación y de las universidades con sus ciudadanos, etcétera. Creo que el mismo tema cruza todo. Realidad que una vez instalada comienza a generar tendencias al interior de la programación televisiva. Algo resulta, un programito resulta y todos tratan de hacer ese tipo de programa. No nos metamos en temas jodidos porque hay que hacer cosas más livianas. O si no más livianas, tienen que ser muy truculentas. Entonces, es un estado de cosas complejo. Nuestra realidad hablaría de carencia de políticas culturales, no solo para la difusión de cultura en televisión, sino para el propio desarrollo de las expresiones artísticas. Por ejemplo, en el arte del teatro, en las disciplinas teatral, tampoco es un país que tenga políticas culturales que ayuden a que las compañías se financien, que los actores puedan vivir dignamente, que no mueran en el margen social, que se mantenga una dramaturgia nacional. Mientras la experiencia de otros países dice todo lo contrario. El apoyo privado, digamos, existe menos porque hay una fuerte incidencia estatal en términos de apoyo al cine, a la televisión y a la cultura en general, ¿no? En ese sentido, Canadá específicamente y Quebec en particular apoyan bastante, aunque lógicamente cuando vienen los recortes económicos por crisis y eso, siempre en todas partes la cultura la primera que se le recorta, ¿no? La necesidad de espacios de corte cultural y de expresiones artísticas en televisión es amplia, por lo que el debate sobre el rol de Televisión Nacional en este tema es clave, a la vez que la implementación de políticas públicas culturales que permitan más y mejor trabajo de los realizadores y artistas. He escuchado muchas voces últimamente también de que el canal nacional debería tener ciertos subsidios estatales. Con la misma regulación de hoy, que no puede depender de los gobiernos de turno, ni ellos pueden hacer uso del canal para su beneficio, digamos, proselitista, pero sí, si uno quiere en este país, por lo menos, tener un desarrollo cultural, el Estado es fundamental que participe económicamente en ello. Al no existir un diálogo televisión-ciudadano, el teatro, música, cine, literatura y otras expresiones no llegarán a nuestras pantallas. Como telespectadores también jugamos un rol importante al optar por espacios de esta naturaleza y así respaldarlos y hacer que perduren en el tiempo.